Mi nombre es Lucía, tengo 7 años y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar todas mis cosas de mi house de regreso a clase de Soy Luna. Y vamos a comenzar con el vídeo. Aquí tengo dos afiladores de Luna. Este de aquí se abre, así que no hace falta ir a la papelera para sacar la basura. Puede esperar un ratito. ¿Veis? Tiene tapa. Y aquí tiene una cosita para poner en el agujerito. Para que sepan que ya no lo estás usando. Y este es el otro, que no tiene tapita, pero es muy bonito. Sobre todo la pegatina que tiene. Y no tiene tapita para el agujerito tampoco, pero es muy bonito. Aquí también tengo dos borradores de Luna. Esta de aquí es más pequeño y esta de aquí es más grande. Y las pegatinas son súper bonitas. Aquí tengo dos linternas, que como veis son linternas, pero tiene un secreto. Si le sacas esta tapita que tiene aquí, es un boli. Y por el otro lado, es una linterna. Esta aquí es en color rosa y esta es en azul, pero es totalmente lo mismo. Es un boli también y una linterna. Aquí tengo 5 lápices, 2 de este estilo y 3 de este. Este aquí es mi favorito porque tiene un montón de caritas felices y soles y lunas. Aquí tengo dos reglas, esta aquí es un poco transparente y esta aquí en este lado tiene como unas montañitas donde si pones el lápiz aquí se te va a ir como unas montañitas y va a quedar súper bonito. Y por el otro lado, encima de los centímetros, pues es recto, pero esta aquí solo es recta, por los dos lados es recta y las dos son súper bonitas. Aquí tengo un boli que es con tinta brillante rosa. Como veis, es súper bonito. ¿Veis? Es tinta rosa. Y a mí me encanta porque es el segundo color favorito mío. Es rosa. Aquí tengo una agenda escolar de Luna. Tiene unas fotos súper claras y muy bonitas. Y como veis, este es del 2017 al 2018. Y aquí os voy a enseñar unas cuantas de las fotos. Aquí tenemos una foto de Mateo. Una de Luna, que está súper bonita. Una de Ámbar,
una de Simón. Otra de Luna. Y ya les enseñé todas las fotos y aquí atrás tenemos unas pegatinas. Aquí tenemos una donde puedes pegar al principio de la hoja y poner tu nombre aquí. Aquí hay un montón de palabras. Aquí hay 6 palabras que dice médico, 6 que dice cumpleaños, 6 que dice excursión y 6 que dice viaje. Y aquí hay unas pegatinas que dice que tiene un dibujito de una popó que dice me aburro. Otra que tiene un dibujo de una caravana que dice vacaciones. Esta aquí que tiene un corrito de cumpleaños es fiesta. Y estas dos de aquí, esta que tiene una calabaza es de Halloween. Unas de mis fiestas favoritas. Por el otro lado tenemos más pegatinas. Y una regla de plástico rosa. Y se dobla mucho. Como veis, yo la he sacado, no sé cómo, pero ya la he sacado. Y es rosita y mira cómo se dobla. Haces esto y la suelta y se vuelve a su forma. Es súper flexible. Así que significa que si hago así, pues no se parte. Y en la última página tengo otra fotito de Luna. Por aquí tengo una libreta para dibujar o escribir, que es súper bonita y tiene sol. Un sol, una pegatina de un like, una carita y un arco iris. Y aquí tenemos la foto de Luna en grande. Y por el otro lado dice Enjoy what you love, que dice que disfrutes las cosas que amas. Y tiene un montón de emojis. Tengo otra libretita que es solo para dibujar porque no tenía líneas para escribir. Yo todavía no he dibujado nada, pero muy pronto dibujaré algo. Aquí tenemos la foto de Luna, un montón de estrellitas y muchísimos emojis. Aquí tengo otra libreta que es para escribir o dibujar. Aquí no sé si lo veis, pero tiene unas líneas que son amarillas súper, súper, súper bajito, que ni yo las puedo ver muy bien. Y aquí tiene una tira donde poner las cosas, que se me acaba de caer. Y marcar la página donde estabas dibujando. Y tenemos la
la foto de Luna haciendo una mueca. Aquí tengo el monedero para comprarme algunas cositas en el cole. Aquí van los billetes y aquí la moneda. Y aquí tenemos estrellita, unos emojis y la foto de Luna. Por aquí tengo una libreta para escribir cosas, bueno, matemáticas porque es de cuadro, es súper grande y súper bonito. Que no es para leer, pero para escribir cosas. Y también es de cuadro, pero también puedes escribir como yo hice en esta página. Y tenemos muchos emojis. Y aquí dice soy Luna. Y por detrás dice otra vez soy Luna. Aquí tengo este libro de Luna que es para pintar patines y pintar ruedas y pintar muchas cosas. Y por el otro lado tenemos dos emojis del mismo y la medallita de Luna. Y aquí tenemos a Luna patinando. Y también es de cuadros, pero también puedes escribir. Es el mismo diseño que este de aquí. Son iguales, solo que este es más pequeño que este. Aquí tengo mi bolsita donde voy a llevar mi comida, como veis se abre, y si tiras de estas dos cuerdas, pues se cierra. Aquí tengo la botella donde llevar agua, por si acaso me dé mucha sed. Por aquí tengo un paraguas por si acaso llueva. Y aquí tenemos el paraguas por si acaso llueva. Aquí tengo un estuche de Luna lleno de cositas. Tengo tijeras, una lupa, una regla con letras, un borrador, un afilador, dos bolígrafos,
un lápiz y esta cosa de aquí, que tiene un papelito que no se puede. En el medio tengo muchos colores. Y en el último tengo marcadores. Este rosa es mi favorito. Y el morado y el azul. Estos tres son mis favoritos. Aquí tengo dos moños, dos trencitos para el pelo y unas trabitas para el pelo también. Y una de avena y las voy a usar para peinarme para ir al cole. Aquí tengo esta carpeta que se ha puesto de moda, que es la carpeta galáctica de Soy Luna, que pertenece a este libro y a este otro de aquí y a la mochila y a el estuche. Y es súper grande y es color rosa y por dentro es de lunares. Aquí tengo el estuche galáctico de Soy Luna con dos emojis, uno de la nube y este de aquí. Y dos estrellitas. Y como veis es galáctico porque si lo pongo de lejos ustedes ven que se han puesto de color arcoíris. Y es súper guay el efecto y a mí me encanta. Aquí tengo otro estuche que no es galáctico, pero a mí me encanta. Como ven, es muy grande. Y es súper bonito, es color rosa y tiene luna y los emojis. Y por último, tengo la super mochila galáctica de Soy Luna. Es súper, súper grande. Tiene dos bolsillos al costado. Uno que está tapado con este forro. Y el súper, súper, súper grande. Por detrás tiene esta cosita para ponerle unos palitos que tienen ruedas
Pues si lo quieres llevar así, pues no le pones ruedas, pero si lo quieres llevar arrastrando, pues le pones ruedas. Y también tiene el mismo efecto que tiene el estuche y estos libros, que cuando la alejo, pues se pone color arcoíris. Y espero que os haya encantado este super vídeo de Soy Luna y que les dejéis super likes y suscribiros a este super canal.